Bueno, hasta allí el asado peronista, y lo escuchábamos recién a Miguel Ángel Pichetto cuando le preguntaban sobre el efecto mercados con el anuncio de esa candidatura como vicepresidente. Él dijo que esto era un poco exagerado. Vamos a hablar de esto con Claudio Suchovicki, que es especialista en mercados. Bienvenido, Claudio, un placer tenerte aquí. Al contrario, un placer estar aquí. Bueno, recién lo escuchábamos, ¿no? Miguel Ángel Pichetto diciendo que es un poco exagerado hablar del efecto mercados. Lo cierto es que los números indicaron otra cosa. ¿Cuál es tu lectura? Hay varios factores. Es difícil determinar cuánto los mercados se recuperaron por Pichetto, por la gobernabilidad, etcétera. Porque en la semana pasaron tres noticias importantes. Sí. Una tiene que ver con esta percepción de mayor gobernabilidad en el Congreso, que es la que ustedes comentaron, está perfecto, que es lo que están debatiendo. Pero otras dos, que fueron muy relevantes en materia económica, que para mí también hicieron cambiar el mercado. La primera, hubo una licitación de letes a 210 días, que ya caía en el próximo gobierno. Y el precio de corte fue 7% anual. Es una tasa alta, pero ya consiguieron plata voluntaria más allá de la elección. Y eso, para los que tenían bonos argentinos de corto plazo, que rendían 14-15, hizo abruptamente comprimir y bajar el riesgo país. Porque la duda siempre no es cuánto debe la Argentina, sino si lo van a poder financiar. Financiar, ningún país, todos los países tienen una deuda. Si todos los países les exigen la deuda, nadie la puede pagar. Claro. El problema no es deber, sino si te prestan. Claro. Y como tuvo algo de acceso al mercado voluntario... ¿Pero por qué tuvo acceso al mercado voluntario? Esto fue antes de la, la elección. Quizás, repito, el resto del mundo también está complicado, la Argentina empezó a tener muestras macroeconómicas y el segundo dato quizás está atado a eso. También se anunció en Neuquén, en Vaca Muerta, que Argentina este año va a tener autoabastecimiento de energía. Es una noticia fundamental porque significa que no vas a importar más. No importar impacta fuertemente en tu balanza comercial. Es cierto. Hace dos años importabas 3.000 millones de dólares. Este año, en el invierno, 1.000 y pico. Cuando vos querés sacar cuánto vale tu tarifa, cuánto vale la nafta, mil veces te habrá tocado informar. Sí. Subió la nafta porque, como subió el dólar... Claro, y está atado el precio del petróleo, entonces sube la nafta. Lo mismo, la luz, el gas. Sí. Como importabas energía, mucho de la suba de precios tenía que ver porque el dólar se fue de 20 a 40. Si ya te autoabasteces, cambia esa relación. Más predecible en la fijación de tarifas, podés creer que se pueden mantener en un precio, más sustentable tu balanza comercial, más sustentable tu déficit, porque no tengo que importar. Y esas noticias macro también ayudaron a bajar el riesgo país. O sea, que es clave el autoabastecimiento energético también en esto. Yo creo que el peor problema que tuvo la Argentina en los últimos años es la política energética, de no haberte quedado y tener que importar. ¿Te acordás? Los barcos afuera. Claro. Aparte, y lo que se pagaba por esos barcos también, ¿no? Y la incidencia del flete, la incidencia del transporte, el saber si puedo planificar cuánto va a valer la tarifa para un industrial, si tiene abastecimiento o no. Por eso me parece el cambio fundamental de esta semana. Claro. Y eso, cuando yo veo las acciones que más subieron, estaban ligadas a la energía. Es cierto, entonces, es cierto. Uno podía empezar, bueno, porque es la regulación, el Congreso, más previsibilidad. Claro, porque creen que... Pero, o saber lo que va a venir más adelante. Y el otro punto, yo creo que... Si subió el dólar? El dólar se quedó quieto. Hoy subió un poquito, entró un poco de... Pero bajó. Bajó. Desde el anuncio bajó. Un peso y pico. Hoy subió un poquito, pero también porque hay expectativas. La semana que viene hay un vencimiento de un bono dual. Y hay que ver qué va a hacer la gente ahí cuando lo cobre, si va a dolarizar, es en pesos, si va a dolarizar, si va a renovar. Eso, simplemente, tampoco es un bono dual. Era un bono que se emitió hace un año, que vos podías elegir si era en pesos y podías ajustar por la suba del dólar o por la suba de la tasa de interés. Bien, entonces, por eso dual. Van a cobrar. Una vez que cobran, bueno, ¿qué hacemos con esto? Si renuevan, es una muy buena noticia. Sí. Mucho ya se renovó. Si cancelan y van a dólares, tampoco es tanta cifra, pero vamos a ver, es una manifestación de confianza que hace el inversor. Claro. Ahora, entonces, ¿estás de acuerdo con lo que decía el propio Pichetto? ¿Es un poco exagerado creer que el efecto mercados es propio? Yo creo que sí. Es difícil determinar. Claro. Tendrías que hacer una encuesta. ¿Y usted por qué compró? ¿Y usted por qué compró? ¿Y usted por qué vendió? Nadie va a representar al mercado en eso. Pero la manera de que subió, muy rápido en dos días. Sí. Y... El riesgo país, cosa inédita, bajó 150 puntos en un solo día.
Y las acciones o las empresas, sobre todo reguladas, subieron 20% en un día, no habla de eso. Habla de la mala onda que había antes, porque te sorprendió. Cuando vos sobrereaccionás es porque no lo esperabas. Si no lo esperabas es porque tenías otro escenario. Y yo creo que había un escenario que discutíamos todos antes. Llegan, va a explotar. Exacto. Bueno, creo que la manera de subir es cobertura del que dice, no, parece que van a llegar... Será una discusión política. ¿Ninguno de los nombres que sonaban para acompañar la fórmula de Macri generaban ningún tipo de sorpresa o de movimiento fuerte, digo? Porque una vez lo habíamos conversado, y creo, no sé si te lo escuché a vos también. Decir, no solo importa quién va a ganar, sino el que va a ganar. Va a tener la gobernabilidad para hacer los cambios que hay que hacer. Claro. El Congreso tiene que hacer cambios importantísimos. Desde la ley de extinción, fueros, pero también la aprobación del Código Penal, del nuevo Código Penal, si tiene que haber una reforma fiscal, si una todas las empresas se quejan, si todos nos estamos quejando, che, con estos impuestos no puedo, y hay que hacer reformas profundas, bueno, podés con un Congreso mitad y mitad. La medida, esto creo que ayuda, cuando vos escuchás a los personajes y las declaraciones de los personajes, ayuda a pensar que dentro de las dos alianzas puede haber un poquito más de consenso. Claro, sí, y esta ampliación, y además estamos hablando de un hombre que se mueve como pez en el agua en el Congreso, ¿no? Como es Pichetto. Ahora, vos hablabas también recién del efecto sorpresa. Este efecto sorpresa también se generó antes cuando se mencionó, cuando se anunció la fórmula Fernández-Fernández, que también sorprendió absolutamente a todos. Y Alberto Fernández dijo, cuando anunciamos nuestra fórmula también bajaron el dólar y el riesgo país. ¿Fue semejante el movimiento? También puede ser. Ahora cambia tanto todos los días que supongo que sí. Y también en ese momento se interpretó que se suavizaba un poco la fórmula. Se suavizaban como que los dos mensajes ponían a alguien más al centro. Claro. Entonces, como que en el fondo, entre estas dos personas era más fácil conciliar. Igual, repito, muchas de estas cosas se van a discutir en el Congreso. Y en el Congreso va a tener más fuerza Pichetto en este caso o Cristina Kirchner, que son los que van a ocupar el lugar en el Congreso. Exacto. Ahora, sabemos que igualmente la economía está íntimamente relacionada con la política, sobre todo en un año electoral, y esto le da más o menos volatilidad. Digo, tenemos que estar atentos, la próxima fecha a la cual tenemos que estar atentos es las PASO directamente ya en agosto o también las candidaturas que se vienen el 22 de junio, porque es todo muy sensible. Es que quizás estaría buenísimo editar, no sé, un programa por semana. ¿Y cuáles eran los temas de agenda? Es cierto. Y la verdad que de acá al 22 de junio parece que hay una eternidad y de acá a agosto va a pasar de todo. Yo me acuerdo que tenía un profesor que decía, ¿quieren saber lo que va a pasar en Argentina? ¿Tienen papel y lápiz? Anoten, de todo. Claro. Y rápido. La verdad que serán conjeturas, cuánto seguimos a la política. Pero me acuerdo una vez que vine acá, discutíamos también un tema que era, no es solo la política, es la seguridad jurídica. Claro. Vos necesitas inversiones y para que haya inversiones no te tienen que cambiar las reglas del juego todo el tiempo. Entonces, cuando vos escuchás declaraciones de los que tienen la Mont Blanc, los que toman decisiones y te da cierta incertidumbre, van a mantener las retenciones, van a bajar las retenciones, van a subir las retenciones, entonces frena inversiones, no saber qué va a pasar. ¿Cómo van a tratar la minería? ¿Invierto o no invierto? ¿Qué va a pasar con la industria automotriz? ¿Qué va a pasar con la construcción? Muchos datos todavía no están resueltos, por eso la política en sí creo que es la llave que van a discutir, repito, en el Congreso, para tratar de ver si vos podés planificar un país a 10 años, que hoy no. Ahora, entonces es momento de escuchar los programas de gobierno, pedir eso, exigir eso por parte nuestra, digo, no solamente del periodismo, también de la ciudadanía, porque allí es cuando realmente vamos a conocer cuáles son las acciones que van a tomar cada uno de los candidatos, pero sin embargo, a los dos más fuertes, uno ya los conoce. Y ahí está, y tenemos un problema. ¿Por qué? Te cambio. A ver. Yo te pregunto a vos. No importa el candidato. Sí. Presenta un plan de gobierno. ¿Vos le crees que lo va a cumplir? Claro. Difícil. Entonces, por más que te digan lo que te digan, ¿vos le crees? Entonces empezamos a discutir algo que es fe. Es la credibilidad. Claro. Y la posibilidad de implementar. Una cosa es tener una muy buena idea y otra es poder implementarla. Sí. Yo estoy seguro que vos querías un invitado económico mucho mejor. Pero bueno, lo que había era esto. Entonces, uno nunca hace lo que quiere o lo que debe. Hacés lo que podés. Entonces, en ese punto, yo creo que todos, al menos yo, no quiero representar a nadie, también estás tratando de ver qué quiere la sociedad. Si, qué va a terminar votando.
porque finalmente es lo que la sociedad quiere que pase. Claro. Entonces, es un llamado de atención también si, mira, no, yo estoy dispuesto hoy porque antes podía comer y soporto todo esto y no pasa nada. Bueno, es una sociedad que quiere eso, voy a tenerlo en cuenta a la hora de invertir u otro a la hora de poner una empresa o lo que fuera. Pero si hablamos de los mercados, ¿no? Más allá de la gente, digo, ¿cuánto de fe manejan también los mercados? Porque me imagino que también cuando uno ve estos nombramientos y demás, detrás de eso también existe fe, porque detrás de cada uno de estos nombres hay seres humanos. Y dentro de esos seres humanos, bueno, son cosas impredecibles, ¿no? Sí, pero esos mercados, la credibilidad, dicen los libros que hay tres tipos de confianza. Sí. La confianza de corto plazo, que es donde dejas tu plata. Bueno, compro una Lely, compro una Leva, compro... Eso es de corto plazo. Eso es, compro, perdí, me voy, vendí, compré bonos, compré acciones, compré dólares. Esa confianza es financiera. La segunda confianza es de mediano plazo, que es donde instalás tu empresa, donde vos no la podés desarmar si algo salió mal, porque tomaste gente, porque tenés capital invertido, porque no podés vender. Pues no quiero más esto, la vendo. ¿Y quién te la compra? Claro. Y después está la tercera confianza, la más dura de todas, que es la de largo plazo, que es donde depositás tu ser. Donde agarro y digo, che, este es el lugar donde quiero que estén mis hijos. Claro, acá quiero criar a mi familia. Entonces, ¿no? Claro. Acá entonces, quiero mi futuro. Los mercados es una credibilidad de corto plazo en el fondo. Sí. Y los capitales van y vienen, y eso se pierde o se gana. Pero lo que está faltando es la que vos digas, ¿sabes qué? Voy a reformar todo esto, voy a tomar 200 personas nuevas porque estoy seguro que lo que viene es esa confianza de mediano plazo donde vos arriesgás y terminás tomando gente. Ahora, está buenísimo lo que estás marcando, pero lo que pienso es, bueno, esa confianza de largo plazo, que es en definitiva la estructural que necesitamos, es depende de la ciudadanía, depende de la historia, depende de lo que hayamos vivido, depende un poquito de la fe también. Pero los mercados, en definitiva, son los que tambalean o no una economía. Porque finalmente es el cuadro de resonancia, es un cuadro sinóptico. Hay un profesor, perdón que siempre repito este ejemplo, se llama Tim Harford, que dice, si vos querés saber cómo le va a un barrio, privado, a un country, a una ciudad, Vicente López, como quieras, cómo le va a alguien, haciendo una sola pregunta, solo una sola pregunta, te das cuenta cómo le va en materia de seguridad, en materia de higiene, en materia de quién paga las expensas, en materia social, en materia higiénica o de salud. Una sola pregunta. ¿Cuánto vale el metro cuadrado? Si en un lugar el metro cuadrado está $100 vendedor y en el otro está $5,000 comprador, ¿hace falta darte cuenta? Los precios son un idioma. Sí. Entonces, los mercados hablan desde el punto de vista de... Y los mercados negocian confianza y expectativa y se manifiestan con el precio. Claro. Cuando vos tenés un riesgo país muy alto, no te está hablando del presente solo, te está hablando de una expectativa futura. Cuando vos tenés un dólar, que es el más caro de la región, es el desprecio por tu moneda, más que lo que vale el dólar o lo que vale un bien. Entonces, los mercados es el termómetro, no es el fin, no es lo que uno habría que concentrarse. Es lo que piensa la sociedad y yo creo que de fondo estamos discutiendo de mercado, bajo la definición de mercado, cosas mucho más relevantes, que es el grado de libertad, en qué economía te gusta moverte, en la que sos libre, en la que vos tomás tus decisiones, o en una no, controlada, dirigida por un grupo selecto que sabe lo que vos querés y lo que vos no querés o no necesitás. Las reglas claras, la previsibilidad. Bueno, en el fondo, pero el mercado lo que va a reaccionar es ante la percepción que tiene. Claro. Sos clarísimo. ¿No?